Bueno, Pati, otra vez, otro programa más en un lugar maravilloso que no tiene paz, en Montevideo. Exactamente, una tarde preciosa en este lugar divino como Punta Positos, un lugar divino que siempre nos atienden de lujo. Y de lujo es el invitado que tenemos hoy. Y de lujo, ¿qué es lo que vas a cocinarnos hoy, por favor? Ya. ¿Saben qué les voy a hacer? ¿Qué es lo que les voy a hacer? A cocinar. A ver. Un asado que Bequeló me mandó de 8 costillas, que es el mejor. Es el mejor, es cierto, sí, es cierto. Y les voy a hacer unas papas aplastadas. ¿Sí? Al tomillo. Ay, qué rico que suena eso. Le vamos a poner un poco de cibulet. Le vamos a colocar, ¿sabes qué? ¿Qué? Una sal divisa que el invitado no puede comer con sal, pero bueno, no importa. ¿Qué? Mira. Mirá lo que es esto. No, sí. Una delicadeza, una fineza. Es total. Una de las mejores sales que hay. Bueno, acá, él se la pierde. Porque ya vamos adelantando que es hombre, el invitado del día de hoy. Que no nos puede mirar de costado porque nos mata. Escuchen una cosa, tenemos un invitado que es locutor, presentador. Se viste de abeja, quiero que lo sepas. Se viste de abeja. Trabaja en televisión, en radio. Es uno de los humoristas más destacados que tenemos en nuestro querido Uruguay. ¿Que sabés qué? ¿Qué? Llenó un teatro de verano. ¿What? Y, sí, ¿y ha llenado? Ha llenado de todo tipo de cosas, de lugares, de boliches. Lugares como el Prado, quiero que lo sepan. De movie, de todo, exactamente. Él nos va a contar absolutamente todo. Yo me voy a encargar de que usted, señora y señor que están del otro lado, sepan mucho más de este personaje. Ah, ¿le vas a preguntar de todo? De todo, absolutamente de todo. Porque además si nosotros lo presentamos, a ver, como Gustavo Lorenzo Perini Paredes, ustedes me dicen, ¿quién es? Claro, porque ¿a quién invitamos? Porque él ya se hizo un apodo que realmente todos, en todos lados, lo conocemos como ¿quién? Como el gran Gustav. Así que hoy le damos la bienvenida a este invitado de lujo que tenemos hoy. Y un fuerte hoy. Aplauso, bienvenido, por favor, querido, adelante, bienvenido. Querido. Un placer tenerte acá, un qué placer. ¿Estás está bien? Estás pasando bien, precioso. ¿Cómo estás pasando? ¡Contanos todo! Pasando bárbaro. Acá siempre listo. Las papas, sí. Bueno, pero ay, hay banana. ¿Te gusta la banana? Me encanta la banana. Yo creo que hay que abrirse a todo, me parece que... ¿Y sos de comerte la banana? Sí, de mañana. ¿De mañana? Ah, ¿solo de mañana? Solo de mañana. Me parece, hay horarios para comer hay la horarios, banana, me parece sí, que es fundamental. Sí. Y vos optás por el según de la mañana. Según la digestión. Pero el potasio de mañana. De mañana, es el ¿sabés potasio. Que la, ¿sabés que el boñato tiene mucho más potasio que la banana? Y bueno, no. La otra es darle no. Al, sí. Al boñato quiero que a la lo mañana. Sepas. ¿Viste? Porque él te tira quiero su tip y te mata. Sepas. Porque uno dice boñato mediodía o noche, pero jamás dice boñato de mañana. Jamás, jamás. Bueno, ¿bueno? Un puré de boñato a la mañana con un cafecito con leche y agarrate catarina después. ¿Qué va? ¿Pega? Ah, no, salís corriendo. Chicos, nosotros salud. Brindamos. Gracias. Un placer que estés acá. Un placer tenerte acá. Un placer salud, estar gente. En este lugar. Me encanta esta copa porque la de champán no tomo porque no me entra la nariz, así que esta... ¿Esta te viene bien, decís? ¿Es como la medida indicada? Como decía un amigo, entra toda. Entra... Mario. Ah, con Mario me libero, con Mario. No, mirá lo que es Mario. ¡Juicio! ¡Se van! ¡Se van para allá! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Te vamos a la mesa nosotros! ¿Dónde me deposito? ¿Dónde me deposito? Por aquí. Sentate ahí y no me cansen, porque yo si no, no voy a cocinar nunca más. Por favor, te lo pido. Con este invitado de lujo, un rey del humor, que lo conozco hace muchos años cuando estudiaba en la EMAD. Quiero que lo sepan. Él ya ni se acuerda, pero yo sí. Yo me acuerdo de todo. Vos estudiaste en la EMAD. Hice la EMAD. ¿No? Me parece que sí. Actué en la EMAD. Ah, para actuaste, viste. Actué. Yo sabía. A mí no me canses. Él sabía que vos habías estado por ahí. Estuve alguna vez en la EMAD. Claro, sí. Bueno, mire. Yo voy a cambiar esto. ¿Por qué puse sí? Si los quiero... ¡Oh! ¡Estos fuegos! ¡Este viento! Así. Y voy a colocar en uno... Mirá este asadito. Mirá qué divino. Mirá. Les voy a poner así, con ganas. Carne. Como la película de la Coca Sarli. Sí, nos falta el contenedor. Acá. Falta y Minguito. ¿Sabés quién trabajó? Minguito trabajó en. Yo sí, te puedo hablar, capaz que no te puedo sí, hablar. Podés hablar, ah, hablar. Capaz sí, que te estoy molestando. No, para nada. No, tú trabajaba no Juan Carlos Altavista en esa película que la encierra, vamos a decirle a la gente, a Isabel Sarli que trabajaba en ¿qué un frigorífico. ¡Qué momento! Y todo el mundo estaba muy caliente con esa empleada y la encierran en un camión frigorífico. y entraban uno a uno. Y uno de esos actores es Juan Carlos Altavista Minguito. ¿Mirá? Mirá Minguito. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Y hay que saberlo todo. Sabe, por más que implique una gran tristeza saberlo todo. Viste que el ignorante es más feliz, ¿no? Es más feliz, eso es cierto. Creo yo, no sé qué opinas. No, no, creo que sí, creo que sí. ¿Decís que no? Creo que sí. Ah, qué lindo está acá. Mirá estas papas. Que las voy a hacer
así las estoy cortando. Porque las iba a hacer aplastadas, pero no se las voy a hacer aplastadas. Viste que yo cambio todo en el momento, porque a mí me gusta. Está bien. ¿Y ahora cómo las vas a hacer, entonces? Ahora voy a agarrar este sartén sin quemarme, porque acá los fuegos con el viento, agárrate la cadera. Las voy a hacer con aceite de lima y tomillo. Agárrate la cadera. Tenés que sacar una murga que en vez de agarrate Catalina se llama agarrate la cadera, Mario, y hacer carnaval. Yo no me veo una murga. Él no, no se ve. Pero que haga. El cloro que pero está la bañadera de los murguistas sí. No man. Me divierte no. Tampoco. La parodia. Odio la transpiración y esas cosas. No. Te agradezco, pero no. Para otra cosa capaz que sí, pero justo para la burga. Nunca hice, capaz que siempre hay una primera vez para todo. Pero tenés que desfilar en los carnavales del interior que invitan arriba de los carros alegóricos. Nunca me invitaron tampoco. Bueno, yo creo que este espacio... Que llegó el momento. Sirve para convocarte, ¿no? Bueno. Señores del interior. Sobre todo la intendencia de Melo, ¿verdad? Porque bueno. A ver, contame un poco. Estaba cantado, pero bueno. No, lo digo porque el Melo se hace el carnaval, uno de los carnavales más lindos donde llevan a figuras uruguayas. Ah, bueno. Y malito cuando caiga Melo. Claro, no, me rompe no, todo no. El Melo. Paren porque yo voy a ir para ahí porque ya le voy a echar la boca a este hombre. Porque. Pero yo ya he ido a Melo, querido. Y tenés que ir. Al carnaval, pero al carnaval nunca no. Nunca me pasó nada. Pero ustedes son una falsa leyenda, no están haciendo. No tengo la menor idea y tampoco me interesa. Me encanta el interior y nada más que eso. Bueno, por eso. Están haciendo una falsa. Las leyendas las hago en mi casa, quiero que lo sepas. Pero tenés que ir, Mario. ¿Te lo imaginás arriba de una carroza, él? Pero para gritando, mí. ¡Gritando, alerta, alerta! Y te digo tres plumas y nada más. No, nada más. Tres plumas y nada más. Sin plumas. Sin pluma, sin nada. Él es tan extrovertido que... Después me da alergia a la pluma, imagínate. Mario y un pimentero. y la pimienta de cinco bayas, que ya te voy a poner además acá. Me encanta la pimienta, Mario. Sí, esta te va a encantar, porque la mía ¿cuál? A todo el mundo le encanta. ¿Cuál, Mario, cuál? La de cinco ¡ay, bayas. Están prendidos fuegos hoy, chiquilines! Yo me voy a prender fuego. Me van a levantar en todos los programas. Y levanto todos los centros, si no cabeceo. Ah, no, sí. ¿Y cómo cabeceo? Porque vos tendrás nariz, pero yo tengo cabeza, agarrate la cadera. Así que así te lo digo. Escuchame una cosa. ¿Qué te pasa? Contanos todo. Pará, y bueno, las papas al final no las hiciste aplastadas, ¿cómo hiciste? No, estoy haciendo unos gajitos, te dije. Ah. ¿No te gusta el gajo a vos? Yo creo que... Ah, sí. Y bueno, entonces... Hay momentos que... No sé si desarrollar todo esto, ¿verdad, Mario? No, sí, desarrollar. ¿A qué hora va concretamente? 22 horas ah, los viernes. Estamos bien, con razón. Y 14 horas en el Canal 7. Los sábados, así que no, da para todo. Vos desarrollar, porque igual vos estás perdonado. ¿En el 7 a qué hora? A las 2 de la tarde. Está bueno el horario en el 7, ¿eh? Desarrollate, Gustav. Le voy a poner un toque de Merquem. ¿Qué le vas a poner bueno? Merquem. Ah, qué relajo. Esto es un relajo. No, esto es un relajo. Esto es cualquier cosa. Si le pones Merquem, se va todo. Parecido a qué. Quiero que lo leas. ¿Parecido a qué es eso? Es un condimento que se usa mucho en Chile. Como estamos. La Copa América. Con la Copa América, yo dije, bueno, ya que no te vamos, pones a tono. Le voy a poner algo de Chile. Claro. Así que elegí Merquem. Merquem. Y te voy a poner así cantidad. Parecido a que a la... Es una... ¿Querés oler? ¡Ay, me lo... No, no te lo puedo oler, Mario. Huele, me lo traes para... ¡Ay, está! Me quedo destartalado con esto. Estás chancleteando. Cuidado porque me queda sin ay, nada. ¡Ay, se queda ah, sin nada! Rico, ¿viste? Rico, ¿viste? Rico. No, ahora ya no tiene olor. Ya lo perdí. Ahí ya absorbió todo el olor. No es adobo, no te rajé. ¿Cómo le va? Adobo. ¡Es Merquén! ¡Es Merquén! ¡No es adobo, es Mario! Es como un adobo, ¿sabe? Huele a... Es hermoso, esto es hermoso. Siempre quise... ¿Eh? ¿Qué? Probar Merquén. Hubo una frenada de auto que fue tremenda. Bueno, yo ya estoy casi rato. Pronto, ¿eh? Quiero no, que nosotros están bien, nosotros también. Nosotros estamos prontísimos. ¿Cómo te gusta acá la carne? A punto. ¿A punto? Bueno. La vas a comer a punto. Es lo que deseo, Mario. Pues nosotros vamos a... Porque a mí me gusta saber, cuando viene cada uno de los invitados, más allá de lo que es el personaje y su trabajo y qué sé yo, saber un poco lo que es su vida. Sí. Vos, ¿de qué barrio sos? ¿Sos de acá de Montevideo? ¿Naciste en Montevideo? Yo nací en Montevideo, en el barrio Capurro. Por eso soy uh-huh. fanático del Centro Atlético Fénix. Viví en Capurro hasta los 4 años. Fui a la jardinera, al jardín de infantes, como se le quiera llamar, que está enfrente a la cancha de Fénix. Sí. Por eso me hice hincha del club.
Después viví en Paso Molino varios años con mis viejos y después me mudé solo, que viví una década solo en Belvedere, que yo le llamo Belvedere Hills. Porque vivía detrás del Bellon Park. Sí. Y ahora vivo en el límite, que no sé bien porque como no soy de ahí no conozco mucho, que es el límite entre Parque Rodó y Pocito, que es Boulevard y Boulevard, por ahí, Boulevard y Obligado, por ahí. Que al final no sé bien si es más de un barrio o más del otro. Pero estás ahí. Estoy ahí. En el medio de. En el medio de. Claro. Pero en realidad nunca estoy, viste que esto de hacer las giras, de hacer radio, televisión. ¿Sos de girar mucho? Soy de girar, Mario. Soy de girar. Te gusta ir por todos lados. El interior o viajás, ¿Tenés hermanos? ¿Los hoteles del interior te gustan? Ay, los. Me gusta el hotel en general. El hotel en general me gusta. Lo que pasa es que llega un momento que la vida de hotel cansa, ¿viste? Entonces, es como que no tenés tu lugar. Quieres un hogar, claro. Tú a veces uno cuerpo. Quiere un hogar. Ah. Y, ¿tenés hermanos? No tengo, soy hijo único. Sos hijo único. Soy hijo de único. Ahí viene todo esto. De ahí vienen todos los traumas, ¿no? El egocentrismo. Ahí viene el egocentrismo, el monólogo, el monologuista, que no tenés elenco, no tenés nada. Totalmente, totalmente. Así que sos hijo único. Sí, soy hijo único. Que en realidad, por ejemplo, eso del monólogo, tengo un equipo, porque la gente te ve solo en el escenario y dice, bueno, nada, vos solo, pero en realidad hay un equipo muy grande, y en realidad también son mis amigos. Uh-huh. Entonces hay desde un productor, un asistente, sonidista propio. ¿Tenés manager? Sí, hace muchos años. Uh-huh. Hace muchos años. ¿Qué pasó? Yo cuando empecé con Teatro Trash, que era un elenco de teatro underground, hacía todo yo, hacía el comunicado. ¿En qué año hablamos? ¿De qué año estamos hablando? De año, empecé a hacer teatro en 94, año 96, 97, 98. Entonces hacía lo que quería de vestuario, que se lo pasaba a Felipe Maqueira, pero después yo llegué a vender las entradas en el mismo lugar, cambiarme, maquillarme y hacer el espectáculo. Y hay cosas que haces mal. Hay cosas que haces mal. Entonces me parece que hay que respetar la profesión de cada uno, uh-huh. y que cada uno haga lo suyo. Que el productor tenga que producir. Porque si no genera un estrés que no podés abarcar todo. Por más que siempre me gusta tener un control artístico de uh-huh. absolutamente todo, en todo lo que haga artísticamente, me parece que cada uno. Yo en la radio no, el operador tiene que ser el operador, claro. Y yo tengo que actuar. Entiendo. Y esta profesión que la verdad que, bueno, viste que hoy decíamos, haces tantas cosas a la vez, tantas cosas. Sí. ¿Esto lo sentís desde niño? ¿Desde niño dijiste, quiero ser actor, sí. quiero ser humorista, quiero llegar a lo más alto de...? Es francamente mi vocación. Yo empecé la primera clase que fue mediante improvisación en Casa del Teatro con Cherminá y Restucia, yo ya sabía que esto era mi vocación, estoy hablando de 16 años. No tuve ningún problema para descubrirla. Que también es una bendición realmente. Sí, totalmente. Eso es una gran. Porque hoy por hoy, la verdad, hay muchos adolescentes que todavía no saben ni qué es lo que quieren hacer y que vos a los 16 años digas, bueno, esto es mi vocación. Hay gente que está toda una vida y no encuentra esa vocación. Exacto, es cierto. Y después algo fundamental, ganarte el pan gracias a tu vocación, que al final termina. Los panes que te habrás ganado. Los panes que habré disfrutado, que vaya que sí, Mario. Escuchen una cosa, nosotros nos vamos a una breve tanda, pero ya volvemos. Con más de Tienen Sabores con Patricia acá, con este genio de Gustav. Ya venimos, no se muevan. All in.